Mama, nein. Spasí, spasí. Da, gnajem, vrst ću grano spasi, sad. Aj, stej. Davaj. Mikiće, mikiće, aj, kampo odvedeli. Ha. Sedula. Ha. Vazelina bir. Vazelin çok ha. Daniel, zar kani tari tana. Shad, shad. Ash pen kari. Shad. Hey. Em us zar nelanem hats ten, ha? Ha. Hat zu denk. Ha! Ha!
Schnackerlötchen. Ja, Goratsch. Und die Dom. Thank you.
Menuda fuerza brutal que tiene esta máquina, el Hylift. Cuando estás en medio del bosque, donde no llegan las máquinas, donde no hay electricidad, donde ni siquiera llega mi Land Rover Defender para utilizar el winch, hay que usar herramientas que multipliquen la fuerza. Y os estaréis preguntando, ¿qué está haciendo esta mujer en medio del bosque moviendo estos troncos? Pues desde hace un tiempo estoy trabajando en un proyecto que es reconstruir una cabaña de forma tradicional. Y mientras estaba moviendo los troncos, trabajando, estaba pensando y me estaba haciendo un poco de gracia estas imágenes que vemos, esos troncos 40, 50, todos perfectamente cortados, todos lisos y justo en el punto exacto donde de repente, por arte de magia, aparece una cabaña. Cuando la realidad es bien distinta. Mover cada uno de estos troncos cuesta muchísimo trabajo. Estoy aprovechando estos árboles que cayeron durante de una gran nevada, lo estoy bajando desde ahí arriba y he encontrado este único espacio un poco liso para poder pues acumularlos, para que se vayan secando, para convertir estos troncos en vigas. Pero esta idea de reconstruir una cabaña en medio del bosque no es solo por eso, sino para disfrutar del bosque, disfrutar en familia, comer bien en el bosque, que ya sabéis que me gusta cocinar en el bosque a fuego lento, a fuego vivo. También recordar a nuestros abuelos el trabajo duro que tenían con herramientas tan básicas como hachas o sierras y todo eso con respeto, respeto a la realidad. Mover cada uno de estos troncos cuesta muchísimo trabajo. Estos árboles no se convierten en vigas por arte de magia de la noche a la mañana. Y todo eso con respeto a la naturaleza, pero aprovechando lo que nos regala la naturaleza. Mamá, crack.
raak ik het sinds gisteren al. Max, Che. Osito. Siruna se da. Si lo siruni. Bonjour. Mijn borstje gaf. Será. Mm.
Tak, a kamas, kamas. Počínaj. Es no la caruchón. Thank you.
Ze da. Kamatz, vertsnumes u batses togum, kamatz. Mikitzes komari. Dabai. Eli kezi kashi. Norit? Dabai, dabai. Como veis, en esta ocasión estoy utilizando dos hachas bien distintas a los que suelo utilizar en mis acampadas bushcraft. Este en concreto es un hacha vasca, artesanal, único, 100% cortador. Pero la verdad que me viene muy bien a la hora de abrir estos ubes en el lomo del tronco, porque yo tengo poca fuerza en los brazos, y al pesar 2 kilos me ayuda muchísimo. Y esta otra hacha, que también único se podría decir en el mundo, como podéis ver, solo tiene un bisel, es decir, que solo corta, digamos, por una cara. Está pensado en convertir los troncos redondos en vigas. La verdad que esta hacha venía de Estados Unidos, todo el mango estaba destrozado, la cabeza oxidado, me llevó bastante tiempo restaurar lo que es la cabeza, tener que hacer el mango, pero como veis ya está listo para utilizarlo.
Daniel, hem fet per vos. Surt tan bona. Passa, passa, passa. Bien. Uy. Ere gek.
Dejek. Zera, absentu. Zera. Zera. Hintzis jabo. Transporta. Cadó. ¿Cadó? ¿Cadó? Sí, cadó. شاد همه اوه اینجا اینجا Nein, Max, das ist ein Wort, ja, Helle. Komm mal. Nein, 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 sei dein. Daniel, Daniel, nein. Pistolero. 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 No, es no, es no. Pistolero. Pistolero. Escudo. Pistolero. Está llorando. No, Dani. Pistolero. Pistolero.